Bueno, desde niña siempre tuve conciencia de los libros y de leer porque mi padre heredó de mi abuelo una biblioteca gigante. Sacar esos libros que eran como intocables y encontré que era maravilloso poder imaginar todo lo que uno estaba leyendo y uno se imaginaba la media película con todos los efectos especiales y me emocionaba también. Era la que me leía los cuentos en el curso y llegaba en la mañana a contarlo. Me leía la Ilíada entera y no sé, el Quijote de la Mancha y llegaba a contarlo a clases para repartir esa información. Siempre los libros fueron parte importante de nuestra casa. Muchos libros que yo tenía que leer en el colegio lo leíamos en forma paralela con mi vieja y ahí lo comentábamos, entonces era mucho más entretenido. Mala Onda, claramente, ese. Siddhartha también fue un libro súper especial, súper mágico. El Condorito también, fue parte de mi infancia heavy. Mi madre siempre estaba leyendo algo. Yo creo que a través de los libros que ella leía, yo también puedo ir descubriendo cosas que a lo mejor yo sabía, creía que sabía todo de ella. Y a través de los libros puedo saber mucho más todo lo que a ella le interesaba. Mi hijo está empezando a leer, saca muchos libros de la biblioteca, le encanta. Leemos la noche desde chico, desde guagua le leo cuentos, siempre, todas las noches. Antes, sobre todo con esos libros de mi viejo, no podía hacer nada, no los podía marcar, no los podía, pero ahora ya he estado marcándolos más porque también saco muchas ideas para mis canciones. Sí, los tengo todos doblados un poco, típico así como la mancha del café, el huevo a la copa, están un poco manchados algunos, pero están ahí para compartir igual. La verdad que libros los leo en físico, me gusta sentir la hoja, dar vuelta, marcarlo. Me puse a leer muchas biografías, autobiografías de grandes músicos. De Freddie Stock, la historia de los Jaivas. El sonido de los Beatles, este lo empecé a leer ayer y es bacán, es muy entretenido para todos los que son fanáticos, que son muchos, de los Beatles, y para los que a lo mejor no, me regalaron el libro de Kim Gordon, que lo acabo de terminar de leer. Kim Gordon es la bajista de Sonic Youth. La única actuación verdadera, buena, es aquella en la que te sitúas en una situación de vulnerabilidad, a la vez que sales de tu familiar zona de confort. Yo lo equiparo, esto de estar en el escenario, de hacer música, a tener un sueño intenso e hiperreal en el que saltas desde un acantilado, pero no te mueres. Creo que es súper sexy leer porque te abre la mente, te hace una persona muy más entretenida, a pesar de todos los momentos de soledad que pude haber tenido, aún estando con gente, porque uno se siente muy sola en distintas etapas de la vida y en distintas situaciones. Y la música y los libros son fieles compañeros.